Tengo el placer de presentarles a todos ustedes a la profesora Beatriz González López Barcarcel, catedrática de Métodos Cuantitativos de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y una experta a nivel nacional e internacional sobre demografía médica. Y por eso hoy estamos aquí. Seguro que la charla va a ser muy interesante. Y sin más pérdida de tiempo, vamos a hacer la primera pregunta. Beatriz, muy buenas tardes. Eh, Hoy en día sabemos, y desde hace mucho tiempo lo recalcamos, que eh, la formación médica está mm, estamentada en varios periodos. ¿no? Un, periodo, un primer periodo, que es la formación de grado, que básicamente depende de las facultades de medicina, de las universidades y, y a fin de cabo, del Ministerio de Educación y las consejerías de Educación. Una segunda fase, que es la fase de formación especializada, que depende del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de sanidad y una tercera fase también quizá un poco más compleja que es la formación continuada donde ahí entra la organización médica colegial las asociaciones profesionales etcétera da la impresión a veces que el lenguaje que utilizan los tres estamentos es diferente y precisamente ahora eh, quizás eh, llevamos mucho tiempo hablando del continuo educativo y ese continuo educativo da la impresión de que no siempre se cumple ¿cuál es su opinión al respecto Sí, creo que hay problemas de continuidad en ese continuo en educativo. Hay problemas de diferentes visiones, a veces no muy convergentes, de cuál es el objetivo de la formación y una coordinación bastante, bastante precaria o deficiente. Además, hay intereses contrapuestos también y, sin duda, los intereses legítimos de distintos grupos, pues. Eh, en fin, pueden terminar enfrentados. desde tu punto de vista de médico de a pie, deberíamos intentar que estos tres, eh, estos tres conjuntos de intereses eh, fuesen en un mismo objetivo, ¿no? ¿Cuál sería la forma de coordinar estas tres visiones? Es decir, ¿qué ente, qué institución, qué organismo podría intentar eh, hacer que las tres partes se entendiesen? La verdad es que no creo en los milagros y me parece que no es factible el, el intentar que haya un super Dios que esté por encima de todos los, los, los eh, eh, estratos educativos. ¿no? Para, eh, todo, digamos, todos queremos el bien común y el objetivo del sistema sería la salud de la población. Pero claro, más allá de estos lugares comunes y de estas palabras que a veces se quedan vacías pues eh, es difícil establecer claramente eh, qué correspondería a cada nivel, qué objetivos deberían cumplir y cómo deberían enlazar con los, con los siguientes niveles. Yo no creo que haya un organismo único capaz de regular todo esto, pero sí creo en el diálogo y en la buena voluntad de las partes cuando se trata de, de, de buscar algo que al menos en teoría es el bien común en ese sentido, el foro de la profesión médica, por ejemplo, podría ser un buen lugar, un, un buen entorno, un entorno adecuado para ese diálogo de que hablaba. debería participar en el diálogo, pero creo que no sería exclusivo del foro de la profesión médica, entre otras cosas, porque solo es de una profesión. Hmm. y claro, la sanidad es mucho más que los médicos. hay otras profesiones, tradicionales y emergentes, que también tienen que ser escuchadas. aprovechando lo que acaba de decir. En el mundo médico las competencias son cada vez más complejas de adquirir. El conocimiento científico en general eh, tiene una adquisición exponencial. No tenemos, tan, no tenemos tiempo de, de estar a, al día. Eh, y en el mundo de la formación del médico hay competencias transversales, hay competencias específicas, etcétera, etcétera. ¿no? En este sentido quizás el sistema actual está muy encorsetado con las especialidades eh, teniendo en cuenta la aparición de las recientes áreas de capacitación específica los créditos de capacitación avanzada, etcétera, etcétera. cómo se entiende esto? sí. la verdad es que la lista de especialidades médicas es bastante rígida. algunas pocas han desaparecido a lo largo del tiempo, hidrología médica, medicina del espacio, pero y muy pocas se han creado nuevas. Eh, vienen de una tradición que no siempre es concordante con las especialidades en Europa, ¿no? Y es difícil cambiarlas. Este es un transatlántico que va despacio y al que le cuesta cambiar de rumbo, ¿no? El, las áreas de capacitación específica son una excelente oportunidad para dar una formación compartida entre especialidades que a la vez especializa, pero, digamos, eh, eh, genera nuevas capacidades, no siempre de conocimiento, sino también otras esenciales de comunicación, de liderazgo, de empatía y, desde luego, las capacidades digitales de un mundo que ya está aquí, que donde la medicina va a estar protagonizada por una inteligencia artificial que asusta un poco, pero que, que está ahí. ¿no? Y en este sentido, pues, profesiones como analistas de datos, estadísticos que diseñen. Otros ensayos clínicos, etcétera, son, digamos, profesionales, esenciales para el sistema. ¿Debe de existir, por lo tanto, un único perfil para la figura del médico o varios perfiles diferentes? Me explico. Por una parte queremos potenciar las competencias transversales de todo médico que sale de una facultad y, por otra parte, estamos creando super especialistas. Sí, es una, es, es un reto, es un reto. El, yo creo que el, el médico Debe siempre existir como médico. Es de las profesiones más antiguas y es una profesión consolidada, digamos, de coherente y por tanto esto no se puede perder. Esto no se puede perder. Pero eso no quita para que haya una subespecialización cada vez mayor. Mm, medicina es de las, de las profesiones más homogéneas en el mundo. Eh, un médico es un médico aquí en Pekín un enfermero o no. la definición de un enfermero no tiene nada que ver en un país o en otro. ¿no? y en españa hay una larga tradición de formación de médicos que no se debe perder. y en este sentido, a la hora de especializarse, eh, bueno, me voy un poco del tema, pero me gustaría también tratar el tema de la troncalidad, no que quedó abortado, sí. pero, pero que hubiera sido una oportunidad excelente de hacer pasillos transitables entre especialidades, de flexibilizar la oferta, que es muy rígida. Desde el punto de vista económico esto es malo, que la oferta sea, sea muy rígida, porque tarda mucho en formarse un especialista. En la medida en que haya pasillos transitables entre especialidades y entre áreas de capacitación, se flexibiliza y se adapta el sistema a las necesidades de cada momento. Fíjate lo que pasó con la COVID, ¿no? Cómo rápidamente hubo que adaptarse. Y hubo que formar, Europa formó a 10.000 médicos de 1.000 hospitales europeos en atención a pacientes críticos, especialistas de cualquier otra especialidad, ¿no? en un tiempo récord. Era una necesidad imperiosa en aquel momento. ¿no? Pero quizá España se caracterice más bien por la rigidez en el mapa de especialidades, en la formación sanitaria especializada. Sobre el tema de la troncalidad, del ego estamos totalmente de acuerdo. Y, y has puesto un ejemplo muy claro, ¿no? el de la atención en una crisis. ¿no? Pero esperemos que no tengamos que llegar siempre a crisis para aprender y para a, adelantarnos al tiempo. ¿no? En ese sentido también has comentado... Mmm, se ha producido en los últimos años posiblemente un empoderamiento de muchas titulaciones de ciencias de la salud, además de medicina. Eh, y también surge ahora mismo la oportunidad quizás de que determinadas competencias que ahora están eh, adquiriéndolas y ejercitándolas los médicos sean ocupadas por otras profesiones, como puede ser, por ejemplo, enfermería. ¿no? ¿Qué opinas al respecto? A ver, eh, yo creo que los países sanitariamente desarrollados comparten un hecho, que es que tienen enfermeras en funciones avanzadas. No todas las enfermeras pueden realizar estas funciones avanzadas, pero sí las que están capacitadas para ello. Y en este sentido puede haber cierta tensión, porque son tareas, algunas de ellas, reservadas para los médicos en el pasado. Pero esa tensión se traslada también de enfermería hacia abajo, con los auxiliares de enfermería que no pueden penetrar en el cuerpo humano de ninguna manera, cuando realmente pues podría, digamos, replantearse las competencias y las responsabilidades de, de esta y de otras profesiones. ¿no? En este sentido, eh, yo creo que los médicos tienen mucho que, que compartir más que competir ¿no? con, otras, sí. con otras profesiones. Totalmente de acuerdo. A veces es difícil pensar que no se trate esto de una competitividad, como estabas diciendo, ¿no? De que nos van a quitar el puesto de trabajo. ¿no? Sí. Y eso, desde luego, es una mala manera de empezar, ¿no? Pero en este sentido también, ahora mismo que desde hace muchos años se habla de que hacen falta médicos, hacen falta médicos, y posiblemente algunas de esas funciones puedan ser ejercitadas por enfermeras o por otro tipo de profesiones. ¿Crees que eso es una solución por una parte? el que otras profesiones sanitarias ocupen esos puestos y dos, si es verdad o no que hace falta médicos. Estamos en la típica pregunta que, que en la que siempre nos enzarzamos. ¿no? Eh, a ver, no podemos hablar de médicos en general, podemos hablar de 43 especialidades médicas y lo que hace un cardiólogo no lo hace un neurocirujano. Sí. Y en este sentido, ¿pueden faltar médicos de familia? Y de hecho, por lo menos según nuestros estudios, Faltan médicos de familia en el mercado, en parte porque no hay incentivos suficientes para atraer a los centros de salud a los médicos de familia recién formados y huyen hacia urgencias hospitalarias y algunos menos hacia la privada o hacia otros países. ¿no? Entonces, no se puede decir que falten médicos en general, sino que habría que mirar en profundidad las distintas especialidades, pero sobre todo... Los números son solo números. Y fíjate que estoy en un departamento de métodos cuantitativos, nos dedicamos a medir, ¿no? Pero en realidad el contexto es mucho más determinante que los números. En cómo se organiza la asistencia sanitaria, cuántas horas trabajan los profesionales, qué es un equivalente a tiempo completo, qué funciones desarrolla cada una de las profesiones o incluso si convendría recentralizar algunos servicios en el sentido de que bueno hay trabajos científicos que dicen que algunos servicios quirúrgicos pues están demasiado atomizados y que no en algunos hospitales no alcanzan el tamaño mínimo para digamos eh, eh, tener un nivel de calidad equiparable al de otros países no claro si recentralizas algunos servicios obviamente van a hacer falta menos médicos porque hay economías de escala no entonces todo este entramado de, de de cuestiones influye muchísimo en los, en, en los profesionales que van a hacer falta. ¿no? El mensaje, yo creo, para llevar a casa es, oye, evitemos el despilfarro. Es decir, si algo lo puede hacer una enfermera, que no lo haga un médico. Porque es despilfarro, porque es ineficiencia asignativa, porque estás pagando más por algo que puede hacer alguien que cobra menos. Y lo mismo de ahí para abajo, las enfermeras con los auxiliares, etc. ¿no? Y luego, hagamos lo que hay que hacer. Es decir, eh, eh, evitemos el hacer pruebas diagnósticas e intervenciones innecesarias, evitemos duplicar por problemas burocráticos pruebas, en fin, hay una larguísima lista ¿no? de intervenciones que aportan muy poco valor y que sin embargo se hacen. Entonces, si consiguiéramos quitar esa grasa del sistema sin perder músculo, pues seguramente la necesidad de médicos se reduciría. Está claro que la solución pasa, no pasa solamente por los números, como no. decías. Además, has tocado un tema que en este caso como cirujano tengo que, tengo que dar mi palabra, tengo que decir, dar mi testimonio. No puedo estar más de acuerdo en el tema de centralizar patologías. ¿no? Hay algunas patologías tan graves que no pueden ser tratadas en cualquier hospital por muy buenos cirujanos que haya o por muy buenos eh, intensivistas. No tiene ningún sentido. Pero bueno, es un tema que se escapa un poco de nuestra charla de hoy. Eh, pero sí, volvemos otra vez a los números. Una de las posibles soluciones. Quizás la única que se está manejando ahora mismo para el tema del posible déficit de médicos es la ampliación del número de matriculados e ingres, de ingresos en, en facultades de medicina. Es lo único, es la única solución que hasta ahora se ha aportado. Eh, bien, sin entrar en si es la única solución o si es la mejor o si es la, la posible, eh, ¿las facultades de medicina están preparadas para eso? Ver, eso lo puedes saber tú mejor que yo, que eres el decano Pero de Pero por facultad. eso te lo pregunto, yo también tengo mi opinión. ¿Qué me estás diciendo? Eh, a ver, todos sabemos, pero es que tú más me da vergüenza decirlo aquí, ¿no? Pero, hombre, que hay un problema con la NECA, específicamente de las facultades de ciencias médicas, ¿no? Que es que, digamos, el baremo, el listado de méritos para hacerse titular o catedrático, en la Universidad Española es uniforme, es homogéneo y no está adaptado a, las, a la medicina, obviamente. De modo que hay muchos excelentes clínicos que resulta que no se acaban de acreditar en la NECA porque les faltan los puntos de no sé qué méritos. ¿no? Es, están en conversaciones, me consta. ¿no? Y bueno, espero que vayan por buen camino porque lo primero para estar preparados sería tener recursos humanos, claro. Y los recursos humanos necesariamente pasan por tener profesores no solo preparados, sino acreditados formalmente. ¿no? Eh, yo me imagino que es más fácil aumentar marginalmente el número de plazas en facultades ya consolidadas, que funcionan bien, que tienen buenos cuadros, aumentar un poquito el número de plazas de primero, quizá desdoblando grupos, que crear nuevas facultades ex novo, que supone una inversión mucho mayor también en capital humano y en, en hospitales clínicos. ¿no? Y lamentablemente... Estamos por un modelo que lo que hace es ampliar la oferta de plazas de medicina, pero ampliarla aumentando N, aumentando el número de centros. Y no me parece que eso sea en absoluto la solución, eh, eh, para nada. ¿no? No sé qué más decirte, es que me da un poco de vergüenza hablar de este pero, tema con no, el decano. Pero, pero has tocado sí. temas muy importantes. no sí. eh, Por una parte, eh, sabemos que por la, por la ley de las tasas de reposición, el profesorado en las facultades de medicina, bueno, el profesorado en general universitario, pero en las facultades de la medicina en concreto está desapareciendo. Eso por un lado. En segundo lugar, has comentado el tema de la acreditación de ANECA. Efectivamente, los criterios de acreditación son extraordinariamente duros para la situación en que estamos. Pero lo más, lo más grave desde mi punto de vista no es eso, sino que Crea desmotivación en los jóvenes. Claro, claro. claro, o sea, claro. Hoy en día, claro. un residente, un claro. médico joven, no quiere oír hablar para nada de ser profesor universitario. Si la media de edad de que, cuando se acredita un profesor en España es de 57 años, a un chaval de 30 años no le puedes decir qué vas a hacer tú para dentro de 30 años eh, ser profesor. Es un tema muy grave que, eh, que estamos teniendo. Y efectivamente, multiplicar el número de facultades con el, el déficit de profesorado que tenemos todavía agravamos el problema. No es una solución. Eso en cuanto a medicina y en cuanto a facultad de medicina. Y por otra parte, ¿nuestros médicos son eficientes? ¿El sistema de salud español es eficiente? Hombre, el, los médicos están muy bien formados, están muy reconocidos internacionalmente y esto es un punto a nuestro favor, ¿no? Pero el sistema globalmente no es eficiente. Es decir, eh, hay, digamos, tiene goteras <laughs> por distintos lugares, ¿no? Desde la cobertura, o sea, la, 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 la definición de cartera de servicios, la diferencia entre el derecho y el acceso. El entitlement, tenemos una, una cartera pues, muy generosa, digamos, de amplio espectro, ¿no? cubre todo. Pero una cosa es tener el entitlement, el derecho y otra cosa es el acceso. Si por un servicio tienes que esperar un año, en la práctica es que ese servicio no está cubierto, porque ya te buscas la vida en la privada. Entonces, estos son problemas que perentorios para la población en este momento, ¿no? Del sistema sanitario. Por el lado de la calidad médica, yo creo que es por el que menos debemos debemos, digamos, estar preocupados, porque porque afortunadamente sí que tenemos médicos muy bien formados y competentes. Pero corremos el riesgo de que dejemos de tenerlos con lo que estamos hablando, ¿no? eh, eh, Y otra cuestión eh, también interesante. Y en este caso me pongo otro sombrero diferente. He venido con el sombrero de decano, con el sombrero de cirujano, ahora vengo con el sombrero de jefe de servicio y por lo tanto de gestión en un hospital. ¿no? Eh, posiblemente desde un punto de vista de gestor. Lo más difícil en el Sistema Nacional de Salud hoy en día, o quizás los, el, uno de los mayores problemas que tenemos, es la gestión de los recursos humanos. Mm. No ya el que falten medios. Mm. Faltar mm. medios siempre van a faltar. Nunca sí. va a haber dinero para cubrir todas las necesidades. ¿no? Pero, desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos, ¿se podría hacer algo? Sí. ¿El sistema no parece demasiado rígido? Sí, absolutamente. Yo creo que este es uno de los cables de los que tirar para deshacer el nudo gordiano en el que estamos, ¿no? Yo ni siquiera lo llamaría gestión, lo llamaría administración. La diferencia entre administrar y gestionar es que administrar es aplicar reglamentos y gestionar consiste en disponer recursos para conseguir unos objetivos. No se puede gestionar porque está tan anquilosado digamos, el marco normativo y, y, y organizativo con los sindicatos, etcétera, que gestionar es muy difícil. Tienes que ir de la lista de, de la bolsa y coger al primero de la bolsa. Eh, o sea, no hay posibilidad de captar talento, de retenerlo, de motivarlo, de incentivarlo, de, de formarlo. Esto no existe porque estamos en un sistema de administración de recursos humanos y no de gestión. Entonces sí que sería perentorio el cambiar el marco normativo ahí. Y esto es tarea, antes me preguntaba si ¿sí quién puede hacerlo. Aquí sí que hay un responsable directo que es Consejo Interterritorial y, y liderado por el Ministerio. Pues yo creo que esta es una buena manera de acabar este coloquio. ¿Quién tiene la responsabilidad de aplicar las soluciones a algunos de los problemas que esta tarde hemos hablado? Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.